¿Qué tal? Yo soy Gonzalo Torres del Pino y acabo de empezar a echarme cremas para las bolsas de los ojos. ¿Cómo están todos? Yo soy Daniel Marquina Herrera y dejé el chupón a los 6 años. Hola, soy Augusto Papuba Robles y durante 4 años no tuve celular por duro. Esto es Los Malditos Podcast. Macaco de Coco Productions presenta a Gonzalo Torres y Daniel Marquina en Los Malditos Podcast. Bueno, estamos acá. ¿En qué episodio? ¿Cuál es este nuestro episodio? 4, creo, ¿no? Ese es el episodio 5. ¿Cinco? De la semana pasada. Miércoles. ¡Ya estamos 5! ¡Y no tenemos plin! Bueno, yo les prometí. ¿En qué número? ¿En qué número prometí yo? En el 12. En el 12. Y en el 12 voy a cumplir. ¡La puta madre! 917-637-516. 917-637-516. ¿Para qué? Para nuestro yape. Ahí aparece. Ahí está apareciendo. ¿Han llegado más yapes, Gonzalo Torres? Se han llegado, han llegado. Se agradece también a todos los que han mandado. Manda, o sea, todos. Te lo estás gastando, ¿no? No, ahí está. Te mandan a comprar pan con eso, ¿no? Claro. Bueno, es mi caja chica. Sí, he visto que tu carro tiene llantas nuevas. No, imagínate. O sea, me alcanza para un perno nomás. Para una llanta. Perdón, nos alcanza para un perno de una llanta. Está bien, pero igual se agradece cada colaboración. Sí. Menos tú que has mandado 10 céntimos, concha tu madre. Ese fue Iván Puente. Tú no, para ti no. Bueno, hoy día tenemos un temita de aquí, pero aguanta. Sí, un año que estuvo sin celular, no. No, 4 años, dijo. Escúchame. Sí, fueron 2000, del 2013 se malogró un que yo te regalé un celular. Tú me regalaste un... Pero yo creo que yo conocí a papá sin celular. Claro. No. Tenía, siempre he tenido, lo que pasa es que yo tenía prepagos, los análogos, los que habían antes. Los jabones. O los zapitos. Y cuando se malogró el último jabón que tuve el 2013, y aparte como, bueno, puede ser otro para otro tema. No querías pasar al Smart, me acuerdo. Sí, me llegaba al mazo que la gente estaba muy metida en todas las huevas que venían con los celulares, smartphones. Entonces como que me rebelé, dije, puta, yo no voy a seguir esta moda, pues, a la mierda. Ahí está. A mí me gusta que cuando uno conversa, te miren a la cara, que no te como huevones con su celular. Ya. Y dije, nunca. Puta, me regaló el señor un celular y ya no lo puedo dejar. Bueno, y ahora ya siendo más honesto, costaban caro los Smart, ¿no? ¿Ah? Costaban caro también los Smart, esa es la verdad. Esa es la verdad, pues, ¿no? Y había que ponerle línea, yo siempre usé prepago. Ya está, muy amable. Gracias. Otro día ahondamos en el tema. ¿Cómo le vamos a llamar a este episodio? Perdidos. Perdidos. En el espacio. ¿Por qué motivo, Torres? Ahora lo diré, pero perdidos. Perdidos. Se me perdieron. Ese aporte me gusta. Perdidazo. No perdidos, perdidazo. Perdidazo. Está bien. Perdidazo, entonces se llama. Perdigo, ya sabes, bueno, si lo hago cuenta, bueno, se llama Perdidazo. Dale me gusta a nuestro Facebook, suscríbete y toca la campanita, por favor. No solamente escúchanos o míranos en YouTube este cacharrazo que tenemos, sino pon suscríbete y toca la campanita para que te enteres cuando sale nuestro video. Síguenos en TikTok. Vamos a hacer un TikTok ahora también. Oye, tenemos 696 suscriptores en Los Malditos Podcast. Queremos llegar a 1000, por favor. Por favor. Y así de eso que depende de nuestra economía. Síguenos entonces también y escúchanos en Deezer, en los Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify sobre todo también. Spotify. Así que ya lo sabes. Arranca este episodio número 5 de Los Malditos Podcasts. Ya. Perdidazo se llama en honor, una vez más, a algo sucedido a Gonzalo Torres. La mascota te la dedicamos a ti y estos perdidazos también te la dedicamos a ti. Dígame, ¿Qué pasó? No tengo la menor idea qué ha pasado. Tuve un día que enseñar mi DNI para entrar a un lugar. Un chongo. No, porque iba ya con esa cara ahí adentro, no. Ya no me paran. La puerta de las conejas y me vieron bien. No, ya no me paran. ¿Ya no se te para? No, hace años que ya no me paran en el cine por películas de mayor 18. Hace años. Ya, y no había DNI. Y no había DNI. Comencé a buscar por todas partes y comencé a hacer memoria dónde había dejado mi DNI. En la casa, si, en qué momento había.
y hasta el día de hoy, bueno, yo lo di por perdido, pero no sé qué ha sido de mi DNI, en qué momento lo he sacado y me lo he olvidado. Pregunté a un banco, haciendo memoria, y hasta ahora no tengo. Y lo que me friega un poquito es el tema, el hecho de que, pucha, de repente alguien, no sé, las estafas, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero la sacada del DNI fue rapidísimo. Si ahorita te pagamos, si te doy un cheque, no lo podrías cobrar tampoco. No, ya tengo mi DNI pegado. ¿Ya regresó? Claro, o sea, al toque nomás. El duplicado, sí. El duplicado es al toque. Del DNI electrónico. Del DNI electrónico. Sí. Se demora muy rápido. Se demora muy rápido. Se demora muy rápido. Se demora muy rápido. Exactamente. Así como lo dices tú, creando siempre, innovando en el lenguaje. Muy amable. De Cervantes. Ya no hay nada. No, ya no hay. Escúchame. No hay video. Escúchame. Así como yo he lanzado el famoso se demora muy rápido, alguien te preguntó, que es muy hermoso cuando alguien te pregunta, ¿dónde lo perdiste? Esa es la pregunta. No, pero entiendo de dónde viene esa pregunta, porque es como decirte en 13 palabras, es haz memoria. Recuerda, claro. Recuerda y fíjate en dónde lo sacaste para la última vez, para darte cuenta si es que es. Y te juro que no puedo recordar. En no puedo recordar. En pocos momentos uno saca su DNI. Esa es la vaina y dejarlo. ¿Dónde deja uno su DNI? En el banco. Sí, en el banco. También, por ejemplo, a veces... ¿En el chongo? No, cuando entras a un edificio, a una empresa, a una compañía... En un telo también tienes que dejar tu DNI. ¡Uy, me has hecho acordar! No, mentira. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, no lo dejas. En los telos ya no lo dejas. Te sacan tu fotocopia y después ya. Claro, claro. Claro, los buenos telos. Imagínate, ¿hace cuánto no voy un telo? Que mira, te estoy diciendo los telos de DNI. Pero la cuestión importante de eso es cuántas veces hemos perdido cosas y no nos acordamos dónde perdemos. Claro, la típica retrocede los por lo pasos. Por lo menos sabes que no te lo han... O sea, que no te lo han robado, pero ¿cuántas veces ya nos ha pasado que hemos perdido cosas y dicen, ¿dónde claro. la perdí? ¿Dónde la dejé? No lo sabemos, porque puedes perder y encontrar. De también. Todas maneras. Y va a ser un poquito match con lo que hicimos en capítulos anteriores, porque a mí normalmente me pasa que siento que he perdido cuando me levanto una borrachera. Uy, fue. ¿Dónde está mi teléfono? Uy. ¿Dónde está mi billetera? Y no ha sido. Bueno, ¿para qué sacaría mi DNI en una borrachera? Ese es también un tema, ¿no? Claro, puedes perder tu billetera completa, eso sí. Eso también. Es verdad. Pero bueno, en una borrachera es creo que el más común. Sí, claro, claro. Un día encontré mi billetera en la zona de los huevos de la refrigeradora. Porque había abierto mi refrigeradora con la billetera en la mano, medio zampado, la dejé ahí y saqué un juguete, porque tenía ganas de tomar jugo. Entonces empecé a tomar jugo, cerré, ya. Me eché a dormir. En la borrachera estabas comprando los huevos, me imagino. No, y dije, con ese. ¿Dónde estaba mi billetera? Ya perdí. Y me levanté ya como diciendo, ya empecé, voy a anular mis tarjetas, ¿no? No sé cómo abrir la refrigeradora. Y donde hay como una especie, nosotros hemos comprado como una especie para poner huevitos. Ya. Ahí estaba mi billetera. ¿En la huevera? Sí, frita. ¿En la huevera frita? Heladita. Bueno, es que San Pablo, tienes otra lógica. Claro. Tu cerebro tiene otra lógica. Lo voy a dejar ahí un ratito. Y después voy a hacer una cosa. Y en la memoria de espectro corto está fregada. Claro. En ¿cómo se llama? La borrachera. Porque te pegas con una cosa 20 veces, de repente cosas que pasan al pasado. Pero, ¿dónde dejaste? Oh, claro. La billetera. ¿Dónde la he dejado? Me ha pasado. Y a la hora que te jateas, te privas, pues. Claro. Voy a echarme un ratito. Y nada. Y además tú es... O sea, ¿qué hace pensar cuando estás borracho que vas a dejar tu billetera en un lugar como donde dejan los huevos? Entonces, o sea, ¿cuál es la lógica? Puede perder. Claro. Se puede perder. Yo he hecho esa vaina cuando he estado zampado, por ejemplo. No, voy a tomar. Pero ¿dónde dejo esta vaina? ¿Dónde dejo el celular? Ah, lo voy a dejar aquí arriba porque aquí abajo se puede caer en la repisa. O sea, ahí escondidito. Para que no se caiga, porque sí se puede caer, ¿ah? Sí se puede caer. Y al día siguiente. Y al día siguiente no lo recogiste nunca. Y sí me ha pasado. Pero no sabía que lo había perdido. Ya, voy claro. A abrir mi refrigeradora, mi celular. Ya está. Celular y billetera heladita. Mi celular.
Mi celular en la sonámbulo, mi celular, no, ni un sonámbulo, eso fue antes de antes de irme a dormir. Claro, claro. Servir un vaso de abuela. Claro, siempre tienes que tomar agüita, algo para dormir. Un vaso de abuela. Pero tengo que dejarle propina al mozo, toma. Yo no sé, no, tío, claro, un vaso de abuela. ¿Dónde pongo mi celular? Lo voy a dejar aquí un ratito. Al día siguiente abro en mi refri. Oye, ¿qué es mi celular? Mi celular estaba temblando. Estaba heladito. Estaba temblando. Bravo, bravo. No, pero pérdidas también comunes. ¿Quién ha sufrido pérdidas de cosas comunes, Papopa? Bueno, por ejemplo, una billetera que le tenía mucho camote que me la regalaste tú, que era de un dólar, no sé si la recuerdas. Sí, sí, sí. La billetera esa me duró 5 años, más o menos. Le tenía bastante tiempo. Sí, sí, da vergüenza. Y, y un día, obviamente estoy seguro que fue en el taxi, y con todo y DNI, pues, ¿no? ¿Con todo DNI? Tarjetas de crédito, plata. Yo sé que tú siempre he cargado efectivo. Sí. Justamente por eso, porque yo sé que soy muy distraído. Y ahí, entonces, ¿se perdió? ¿Cantidad? No, siempre yo. ¿Te acuerdas que yo cargaba 20, 30 soles? $1,000. Y la típica mía era Marquina, pon y ahí yo te doy. Ya estamos, ya. Y eso, pero lo salado es, no sé si recuerdan que aparecí con una billetera al toque que era de los monstruos de Universal, que tenía un Frank, tenía unos oasis. Ya, también se perdió. Pero esa también se quedó en un taxi, a los 2-3 meses. Ya, por eso ya no toma. No, ya, pero eso fue San Pao, ¿no? No. No, sobrio. Lo que pasa es que ya entendí cuál era el problema. Es que eran billetes, como no había, o sea, solamente cargaba el DNI, solamente cargaba un par de billetes de 20 soles. Era muy delgaducha. Era muy delgaducha. Entonces yo dije, necesito una billetera potona. Necesito una billetera gruesa. Ponte una piedra para una billetera. No, entonces en un intercambio de regalos, me regalaron una billetera más gruesa. Una billetera potona. Claro, cosa que... Ya cuando lo pones en el bolsillo, ya la sientes. Pues. Es que ahí hay un temita que yo ya aprendí de chivolo, que es, yo llevo mi billetera en el bolsillo adelante. ¿Ah, sí? Sí. Yo no puedo. Yo tampoco. Yo sí. Porque no puedo en el bolsillo atrás porque justamente... Para los choros. Puede ser ya a cierta edad donde lateas más, pues, ¿no? Sí, claro. Claro. Yo ya sé. Una vez un choros y mis subidas al micro, o sea, yo y las iba a meter mi billetera. Obviamente. Adelante, siempre adelante. Claro, para que no te acaricien. Y en vez de ¿cómo se llama? Hacer esa movida siempre, ya lo dejé adelante nomás. Se quedó ahí. Oye, escuchen, dicen que también un tip importante, que esa la lanzó creo que un tío o algo, no sé si me acuerdo de quién, que es cosa por bolsillo. Este es bolsillo de la llave. Este es bolsillo del teléfono. Totalmente. Este es bolsillo de las monedas, este es bolsillo de tal. Y dice que así no se pierde nunca nada. Claro, yo tengo bolsillo derecho, bolsillo de llaves, bolsillo izquierdo, bolsillo celular, nalga derecha es billetera. Yo no puedo porque a veces tengo... Y lo toco así tipo coreografía. 1, 2, 3. Cada vez me llena más. 1, 2, 3, un pasito para adelante. Sí. Llave, yo no he podido yo organizar eso. ¿Por llave qué? De carro entonces, también. Entonces me pasa, llave de casa. Y llave de carro en el mismo bolsillo. Carajo. En el mismo bolsillo el celular. Y mi celular está pesado. Está todo rayadazo, claro. Arañadazo. Ahora, hablando de eso, ¿cuántas veces han perdido las llaves del carro, la llave de la casa? Uy, varias veces, pero. Llaves del carro nunca. O sea, perdido. Que la llave de mi carro ya no es llave, pues no es una cosita así que. No, bueno, pero es esa vaina. Pues, o sea, esa vaina, claro. Llaves antes, de la casa. Pero antes la llave del carro era una llave. Sí. Llave. Bueno, pero a mí me ha pasado. Esas pérdidas momentáneas. ¿Dónde está? ¿Dónde he dejado la llave? Busco lo máximo me he demorado, no sé, 10 minutos buscando una llave. Tuvo final feliz. Siempre tiene final feliz, porque no he perdido así de una forma estrepitosa, no. Pero sí está la típica. ¿Qué shit hace encima de una repisa donde nunca la dejo? No sé qué shit. Claro. Un día se me quedó el teléfono. Igual pasa con mi celular también. ¿Dónde miércoles está mi celular? Se me quedó el teléfono en un taxi, regresando a una pequeña juerguita. Por suerte no estaba tan movidic y ¿llamaste al pata? ¿Qué? Empecé a llamar a mi teléfono y nadie me contestaba. Entonces los iPhone tienen Find My iPhone, entonces empecé a... Claro. A ubicar dónde estaba. Y lo veía por Miraflores. Y de ahí lo empecé a ver en Magdalena. Y terminó en Pueblo Libre. Ya. Y seguí ahí en una casa en Pueblo Libre. Entonces fui hasta la casa.
Me logré contactar con el taxista y me dijo, no, ese teléfono era de una señora. Y se lo dio una señora que bajó en la cuadra tal, y por ahí fui. Llegué hasta la casa, no, toqué el timbre, me abrió efectivamente una señora y obviamente como yo tengo cara de choro, me dijo, ¿y yo cómo sé que este es tu teléfono? ¿Ah? ¿Yo cómo sé que de repente quieres este? Porque este teléfono es igualito al teléfono que tiene mi hija. Sí, señor, todos los iPhones son igualitos. Exactamente, sí, señor. Entonces, no, pero tenía la misma carcasa. Carcasas, pues, podemos coincidir, señor. Puchi, y estábamos en un tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Tienes que aceptar la duda, hijo. Y al costado estaba parado el esposo, que lo único que quería era ya irse a su casa. Y no sé cómo veo, y mi teléfono tenía una rayita roja de batería. Ya. Yeah. Señor, voy a hacer algo que solo puedo hacer yo con mi teléfono. Voy a poner mi huella. En esa época era de huella. Ah, con huella. Voy a poner mi huella y se va a abrir el teléfono. Pues así, ¡plac! Se abrió. Y dice, ah, pero yo como sé que... Y su marido, ya, por favor, dame el teléfono. Pues ya. Ya, pues, por favor, dijo. Le dio su nombre, ¿no? Imagínate, no sé, inventemos. Ya, pues, Inés, dale el teléfono. Pues ya, estamos parados acá como media hora. El chico ha venido desde no sé dónde, su teléfono, abre su huella. ¿Qué cosa más quieres? ¡Ay, pero yo quería mi iPhone! Ya, claro. Ya me dijo, pero así me dijo un toma, pero... Siempre dándome toma, la contra. Toma basura. Y el taxista que me hizo esa chamba, y ahí le di su regalito. Pues, ¿no? Ya, tenga, toma, le dije, toma. Gracias, ese regalito. No, le di marihuana. Oye, pero vamos a hacer una... Yo no sé si... Escúchame, voy a hacer una... ¿Qué vas a hacer? A ver si... ¿Dónde está tu teléfono? No. Si yo puedo hacer el Oye Siri, ¿Dónde está mi teléfono? ¿De quién es este teléfono? Ah, puede ser, ¿ah? ¿Eh? Oye, Siri. ¿Qué quieres? ¿De quién es este teléfono? Ya leí yo y sale Daniel Marquina. Mira, pero a mí no me lee. Siri vieja, pero tú dices Siri vieja. Oye, Siri, ¿de quién es este teléfono? ¿Qué iPhone tienes tú? Buena pregunta, me dice. ¿Qué iPhone tienes tú? Entonces, creo que tienes iPhone 5, pues es el problema. Puede ser. No, solamente me sale buena pregunta nomás. Buena pregunta, pendeja. Acá se salió Daniel Marquina. Mira, man, ya. Buena. Buena. Pero bien. Me gustó esa historia. Una historia. Pero bueno, que por suerte recuperé mi teléfono. A ver, eso te sale un poquito la angustia y la paranoia y de chamar, lo perdí, no me lo van a devolver. ¿Dónde está? Felizmente, final feliz. Final feliz, tuvo final feliz. ¿Qué pasa, viejo? Si mal no recuerdo, ¿a ti no se te quedó una vez una tablet? De la chamba, algo así. Un iPad se me quedó. Algo de la chamba una vez se te quedó en un taxi. En un taxi, me acuerdo. Sí, un iPad. Un iPad. Y ya murió. Ese sí no me lo devolvieron nunca. ¿No lo devolvieron? No. Ah. No regresó. Pero bueno, a mí se me ha quedado también en el avión. Y no me dejaron regresar. Pero sí, ¿cómo está? ¿En qué asiento usted está? Final feliz. Sí, me lo trajeron a migración. Nos estábamos yendo a comer con Melo, si no me equivoco. Claro, bajamos y estábamos comiendo y dije, ¿dónde está? ¡Ucha, el iPad! Ya fue. Pero no, pero puedes ubicarse. Ya el iPad ya no tenía chip, ya no tenía nada. Ya había sido canibalizado. Ya, chao, muchas gracias. Ya. Ahora, otra, por ejemplo, una cosa que a mí, una época se me perdieron bastante, como 5 en menos de un año. Jeves. Beanies. Chuyos, se me perdían a cada rato. ¿Y por qué te los sacabas en el taxi? No entiendo. No. Cuando regresaba borracho, caminando. ¡Qué calor! No, claro, esos son los que no recuerdo cómo se fueron. Ese es como decir, a mí se me perdió 10 céntimos. No vale, esa hueá puta la puedes reemplazar por... No, pero chuyos. Eran chuyos bonitos. Los tuyos que usas, que he visto, una mierda. No, se me perdieron unos... Puta, que unos... 3 chuyos Nike, me acuerdo acá, él me regaló un par. Pero es así. Se regalaron cuenta, y no recuerdo en qué momento, si me los he sacado, si por caminar rápido, no sé, pero. Así todo borracho, seguro, como era él, era borracho galán, seguro, ¿viste? Seguro. Muy muñeca, seguro tiene frío en las orejas, permíteme ponerte mi beanie. Y le ponía el beanie a una estatua y se iba. Seguro. Totalmente, seguro. Pero sí me acuerdo varias vainas de haber perdido, por ejemplo, ropa. Oye, ¿qué pasa esta vaina? Bueno, también cuando estás enamorado y dices, ay, tengo frío, ¿verdad? ¿Es tu polerita? ¿Dónde he dejado esta vaina? Chompas, que no me acuerdo haber dejado. Y si es una enamorada que le ha gustado la polera, no te la devuelve ni cagando. En un viaje puedes haber dejado una chompa, una vaina, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero no te pierdas este anuncio comercial.
Bien ahí, te ganaste con un, algo en video también. Ah, también. Los mejores accesorios de Harry Potter, y además lo vende el mismo Harry Potter, ¿eh? Los encuentras solamente en ¿dónde, Marquina? En Seeker puedes encontrar varitas, bufandas, collares, tazas mágicas. ¿Cómo es esa vaina de tazas mágicas? Le echas agua y sale un café. Calidad y puntualidad en las entregas a nivel nacional, señoras y señores. ¿Ah? Búscanos como Seeker Perú. ¿Cómo se escribe Seeker? Seeker es S-E-E-K-E-R. Perú, figuras de acción y accesorios. Así es, no solamente de acción, de colección, más bien también. Claro. Hay Facebook, Instagram, TikTok, también tiene TikTok. A que aparezca acá, pues, el Facebook, el Instagram, el TikTok, y ya está. Tienes una mermeladaza de Seeker. Gracias, Seeker, por ser el gran patrocinador de Los Malditos Podcasts. Así es, muchas gracias también a Joao Puente por su ayuda invalorable para esa transmisión. Gracias. Así que ya sabes, ¿se te perdió tu chalinita normal? Cómprate la de Potter, cómprala de Potter ahí. No. Oye, por si acaso, las tazas de Seeker tienen GPS. Ah, yo pensé que las tazas eran de 3.6% de interés. Las tazas, las tazas mágicas que vende Seeker, por ejemplo, tú la olvidas. Claro. Y automáticamente en una aplicación que se llama Find My Seeker, encuentras dónde está tu taza. No, lo máximo. Find my taza. No, pero lo máximo, las tazas que están bien decoraditas, sí, claro. En el primer café se borra todo. De todas maneras. Sí, sí, es como la capa de la invisibilidad. ¿Y la más rica cuál es? La taza de té. La té taza. Oye, qué buena. Oye, qué buena, soy mi cochita. Oye. Oye, y alguna cosa más o menos, pero ya que le tenían bastante camote de repente un poquito más atrás que se perdió para nunca más regresar. Bueno, mi papá. No. Pucha, que tiene que ser algo pequeño, ¿no? Porque es bien difícil que pierdas algo tan grande, ¿no? Sí recuerdo haber jugado pelota con una pelota que me han regalado, que yo quería, que en esa época no todos tenían pelota de cuero. Entonces llegaba a veces un tío que te regalaba una Mikasa, que era una pelota fichaza, pelota de cuero para jugar fulbito. Y la botábamos en alguna zona en donde el tío no devolvía pelotas y pucha, te daba pena, ¿no? Porque siempre había, por ejemplo, en mi barrio, en Jesús María, estaba la casa del tío Abimael. Y el tío Abimael, si caía la pelota ahí, salía, abría la puerta con la pelota en la mano y un cuchillo. Y ¡clá! La pinchaba así, te tiraba lo que sobra de la pelota. Bueno, yo perdí. Perder también es como decir, en verdad, me lo robaron, esa es la verdad. Ah, te pedí con un amplificador de bajo que tenía, buenazo, de marca Politone. Ensayábamos en un bar de unos amigos en La Democracia, hace muchos años se llamaba el bar. Y ¿cómo se llama? El amplificador se quedaba ahí. El bajo te dejó. No, el amplificador se quedaba ahí, pues, ¿no? Y en una, el sitio comenzó ya a decaer un poco. Lo cerraron, ya no iba bien el sitio. Entonces, pues, ya que se me pasaba para ir a recogerlo, Voy a ir a recogerlo. Ya no estaba, pues. Evidentemente ya no estaba. O lo perdí, pero era obvio que alguien se lo había... Alguien te había pericoteado. Se había pericoteado, ¿no? Y ese es el final a veces de cosas perdidas. Que uno cree... ¿Sabes qué? Se me perdió un reloj. No, se te perdió. Se perdió. Alguien lo tiene. O sea, porque la cosa no... No, a menos que sea una cojudez, en verdad. Pero sí han nacido cosas importantes, o bueno, no importantes, son, al final son cosas, no son nada importantes. Han nacido cosas que han nacido para vivir de bolsillo en bolsillo. Te explico. Los encendedores. Los encendedores. O sea, tú no puedes venir en un tono, sacar un encendedor y alguien te dice, ese es mi encendedor. No, ese fue tu encendedor. Los lapiceros. Por supuesto, también. Claro. Sí, básicamente es eso, ¿no? Lapiceros y encendedores. Supongo que, bueno, no sé si en mujeres habrá algo diferente. No creo. No, pues. No, porque es bien, lo de mujeres es bien, bien personal. Hay cosas que no se prestan y por eso es que es bien difícil que se pierdan. Pues no hay que, o préstame tu cepillo de dientes. Eso sí se pierde, ya nadie lo va a usar. Pero, ¿no? ¿Te acuerdas una vez que alguien te dijo, y nunca me voy a olvidar, porque dentro estábamos haciendo un programa de radio y Gonzalo contó una historia? ¿Y ustedes no se bañan? No, contó una historia de estábamos hablando de gente que pide prestado huevadas insólitas. Y Gonzalo contó una historia de un pata y dijo, un favor, préstame tu carro. Claro. ¿Te acuerdas o no? Tengo que hacer un trámite. ¿Me prestas tu carro al toque nomás? Al toque, voy y vengo. Claro, y creo que se ofendió o algo así, ¿no? ¿Por qué, weón?
¿Por qué? O sea, no entiendo. ¿Por qué? Porque te conozco hace una semana, ¿no? Sí, bueno. Sí. Puta, o sea, ¿no? ¿Qué le voy a hacer a tu carro? Voy, llego, regreso. Lo que pasa es que me da flojera caminar. No, pero no. Y no tuve la posibilidad de comprarme un carro. No, muchas gracias, ¿ah? ¿Eh? Ahí nomás. Claro. Pero bueno, ese es parte de otra conversación. Es otra, claro. Me acordé. Sí. Pero bueno, pérdidas también de seres queridos, ¿no? Pérdidas, que se fue a La Habana y no volvió más, ¿no? No. Pérdidas por momentos. Por ejemplo, los perritos, gatos, mascotas se paran perdiendo. Pucha, por eso que cuando regresan es una alegría para la familia, porque buscarlos es una chambaza, ¿no? Increíble, increíble. Yo, se me ha perdido, mi perro se perdió un par de veces. La última se perdió, increíble. Así ya la daba por desaparecida. Fue casi todo el día, realmente. Se perdió por detrás del morro solar, por ahí, en la casa de la cuidadora, en el donde está Villa, por ahí. Ya, claro. Se perdió ahí y la encontraron, Marquina, la encontraron en el parque de Barranco. O sea, estaba viniendo a la Jato. Estaba viniendo a la Jato, alucina. Claro. Pero ¿cómo ha hecho para ir? Se quedó en Juanito. Usar todo, Guaylas, caminar toda esa vaina y encontrarla en el parque de Barranco. Ah, qué mosca el perro estaba viniendo. Estaba viniendo totalmente. Claro. Pero todo el día. Se ha podido ir a San Juan, pues, ¿no? Por último. No, se ha podido ir más allá. Viejo. Se ha podido ir para para Conchán, para la refinería. No, es perra pituca, pues vino para acá. Al toque, dijo, vino. No, yo por Miraflores. ¿Qué hago acá? Primero no. Tengo que ser por Barranco y luego tengo que palmar Miraflores. El sentimiento que uno tiene ahí de pérdida, se perdió, eso sí es un. Sí, es bien una cosa brava. Yo en el Twitter me escribe un montón de gente que, por favor, ayúdame, se me ha perdido mi pelo, y siempre lo retuiteo porque, pucha, me imagino el día que tengo una mascotita y se pierda, me paso de vuelta. Las mascotitas. ¿A ti se te ha perdido perros, Papopa o Daniel? A mí se me ha perdido plata, que eso es lo peor. Pero plata en cantidad. Metes un billete de 100 mangos plata en tu bolsillo. Y como tarado metes ahí encima la llave. Ya. Entonces sacas la llave para abrir algo y el billete se cae en el piso. Entonces tú te vas a tu casa y dices, ¿dónde? Ah, a la hora que saqué la llave. Pasaron 10 minutos. ¿Tú crees que alguien ha visto ese billete y se lo levanta? No, en el no pasa nada. No animales, pero cuando han estado a cargo de repente de cuidar al primito, de cuidar a los hermanos. Ya me acordé. Mi hermana está en el Jockey con mi mamá y me encarga, yo quería entrar a Saga Falabella. Me encarga a Baby Franco. Ahora ya tiene 21 años y tiene barba, entonces ya se cuida solo. Pero me encarga a Franco, que tenía 3 años, 4 años, no más. Y concha su madre, se me perdió en Saga. Y decía, lo primero que pasó por mi cabeza es, ya lo agarró el ropavejero. Ahorita ya debe estar camino a Estados Unidos a que sea adoptado por un viejo. Puta, que todo pasaba por mi cabeza. Todo pasa por mi cabeza y decía a la señora, por favor, perifone. En eso veo que llega mi mamá y mi hermana y dije, ya me cagué. Ya fui. Distraído, claro. Mierda. Porque una cosa es que pierdas cosas, otra cosa es que pierdas un niño. Corazón en la boca. Bro. Claro. Y me dice, y mi mamá me dice, ¿y Franquito? Está jugando. Está jugando. ¿Pero cómo lo vas a dejar solo? Pues oye, no seas irresponsable. Está acá en los juguetes. Me meto a los juguetes y estaba. Lo encuentro. Claro, jugando. Claro. Se me regresó el alma del cuerpo. Y dije, ¿viste? Lo agarré así y dije, ¡ay, qué lindo! ¡Cunchato! Y ahí al toque lo entregué a mi madre. Le dije, toma ya, encárgate. No, a mí me ha pasado exactamente lo mismo, pero con mi hijo. en Wong. Y lo primero que se te ocurre, yo volteo de la caja, Ya no estaba. No estaba. Lo primero que se te ocurre es justamente, claro, el ropavejero, pero también se te ocurre, se salió de Wong. Se quitó y algo le puede pasar. Se quitó solito y yo ya lo veía como Don Ramón y... Don Ramón aplastado por el moñoño, claro, pero por una cobija, ¿no? Y aparte el precio es más alto de un gringo. Exactamente. ¿No? Y nada, y comencé a preguntarle a los de la puerta. No, a ver. Código rojo. ¿Perifonieron? No perifonieron nada. No ha salido, señor. Entonces, que se me ocurre justamente lo que me voy. Los juguetes. A los juguetes. Ahí estaba.
En los juguetes. Pero ahí, ¿qué puedes hacer? ¿Qué le dices? ¿Qué haces acá? No puedes. Dices, No. ¿Le pegaste ahí o no? No, después en la casa. ahí no. O sea, siempre en privado. Siempre se pega en privado. Sí. Ese es el consejo que le estamos dando a la gente. No, por favor. No. Evidentemente no. También se me ha perdido una vez en... Esa sí fue más brava todavía. Ahí sí le metí su gritoneada. En el Chaco. El Chaco es la pequeña bahía, muelle, ya, de Paracas. Ya. ¿No? Regresando del paseo en lancha, estábamos viendo las artesanías. Qué bonito. ¿Dónde está el crío? Desapareciado. Puta. Desapareció. Uf, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mi esposa loca. ¿Dónde está? ¿Han visto? Ahí empieza. La culpa es tuya por no cuidarlo. ¿Dónde estaba? Estaba en la arena, pero la arena tenía una... Un montículo. No. Estaba el malecón, murito ya, de cemento, y abajo, más abajo, estaba la arena. Y ahí estaba. Ahí estaba. Escondido. Escúchame, me han hecho acordar una... También, como yo no tengo hijos, ¿qué haces? Se me pierden sobrinos. Espérate, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Escondiéndome. ¡Escondiéndome la coche! Llega la WWF en esa época, antes ahora WWE, a Lima. Y llegaba Triple H, llegaba el Undertaker. Era una locura. Mi sobrino, fanático. Y ya era más grande, ya tenía 9 años, 10 años. Y justo vamos, tengo una foto todavía con... Le voy a pasar la foto a Joao para que la ponga. Ya. Para que la ponga ahorita. Dale, David Yamanija, yo y mi sobrino. Correcto. En el Estadio Nacional. ¿En el Estadio Nacional? En el Estadio Nacional fue. Y fuimos a... O sea, ¿a la cancha o afuera? Habían armado algo muy chévere. Sí, afuera. No, me refiero. Afuera habían armado el ring. No, porque hay... Había, antes había, sí, claro. Había ese antes había espacio. Esplanada. Yo he ido a peleas de box en... No en la esplanada, adentro del... Ah, ya. El estadio no, pero esta vez sí fue, agarraron una parte de un tipo concierto pequeño, un pedazo. Coliseo. Y lo hicieron súper chévere, todo bacán. La cosa es que en un momento, justo estaba mi amigo Rachumí, también había ido. Ya. Pero él estaba... Saludos para nosotros, habíamos gente que no la veo hace tiempo. Un abrazo para Rascumbrin. Nosotros habíamos conseguido como que la Super Platinum con el chino Yamanija, habíamos conseguido. Y Rachumí estaba en VIP. Luego de 2 minutos, Rachumí estaba en Platinum. Eso es otra historia que no voy a contar. Ya. La cosa es que en un momento desapareció este huevón. Y ahí sí te desesperas porque es un huevo de gente. Un montón de gente, Y dije, ya fue, ahora ¿dónde lo empiezo a buscar? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde está este compadre? Y entonces caminaba para un lado y dije, chino, quédate aquí. Porque si regresa, va a regresar aquí. Claro. Yo me iba por un lado. Y ahora yo me quedo, chino, ¿tú andas por allá? Nada, me dice, nada. Puta, mi hermana me va a matar porque me había advertido. ¿Cómo lo vas a llevar tan chiquito aún a esto? Pero él había dicho, mamá, yo quiero. Ya estaba desesperado y en eso regresa, mojado. Me acuerdo que regresa mojado. Y me dice, tío, ¿qué? Tío, me escupió Triple H. Se había ido hasta el ring. No. Se había ido hasta lo más cerca del ring. Y Triple H toma su agüita y... Una besado. Escupe. Una besado. Y ahí estaba, pero... Y gracias a esa escupida, ahora tu sobrino es inmortal. Ahora Triple H le dio la cura del COVID. Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando uno quiere recuperar lo perdido? Tiene que recurrir a veces... A veces tiene que recurrir a las artes esotéricas. Por supuesto, por eso hemos traído acá a la única, la incomparable, con ustedes, la Baby Witch. Bebé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estaba ya congelada, mi amor, con este frío maldito que hace, bebé. ¿Cómo estás? ¡Ay, tanto tiempo! ¿Qué es esto? Me encanta esta mazmorra, mi amor. ¿Te gusta? Me encanta la mazmorra. Escúchame, hace tiempo que quería hacer... Y la mazamorra de cochino también. Hace tiempo que quería hacer esto y no lo podía hacer en la radio. ¿Qué cosa? ¡Ah, oh, qué rico, mi amor! Lengua. ¡Ay, en la cabecita! ¡Ay, bebé, cómo están, mi amor! ¡Qué lindo! Te presento a un amigo, Augusto Robles. ¡Ay, qué rico! Me encanta tu verruga, mi amor. ¡Qué rico! Muérdale esa verruga. ¡Ay, pura proteína, mi amor! Ya está, te comiste toda la vencia. Gracias, tía. ¡Ay, qué rico, carajo! Bueno, tía, te hemos traído acá para que nos ayudes con cosas que se han perdido en diferentes épocas. Mi amor, no sabes la cantidad de gente que me llama, mi amor, que me busca justamente para encontrar cosas perdidas, que puede ser desde cosas espirituales como el amor,
que hasta cosas físicas, ¿no? Como por ejemplo el arete en el telo. Por supuesto, por supuesto. Tía, ¿qué pasa? ¿Te está diciendo por qué? No, una cosita. ¿Has traído un ritual para encontrar...? He traído un ritual también. He traído mi billetera vacía para que me porque no vengo gratis tampoco. Tranquila. Imbécil. Tía, ahora que has venido, ¿tú crees que puedes hacerme un favor? Tía, se me ha perdido hace poco unos lentes Oakley. ¿Dónde crees que estén? ¿Qué chucha quieres, huevón? Bebé, ¿para qué para eso me traes? Ya lo pregunto. Ya tía, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, hay cosas que se han perdido. A ver, en diferentes cosas épocas. Cosas importantes. Bebé. El primer sombrero de Peter Castillo, con el que se hizo famoso. Yo lo sé, yo lo averigüé. Lo tiene la compañía que hace la avena Quaker, mi amor. ellos compraron y ahora prontamente va a salir la nueva carátula, mi amor. La nueva imagen. Qué rico. Por ejemplo, sí, el Quaker con el sombrero de chotano. Que ya, acá me dicen, tengo también información. Las coronitas de limón desaparecieron más o menos a mediados de los 90. ¿Dónde están las coronitas de limón? Están en el ataúd de la reina Isabel, mi amor. Ahí están. Sí, o sea, acumula coronas. Impresionante. Porque además la vieja era ácida, entonces por eso la coronita de limón. Bueno, la farmacia de esa. Chucha, ¿quieres, caramba? La farmacia de esa. ¿Qué pasa con la farmacia de esa? Ha desaparecido. Estamos hace tiempo buscando la farmacia de esa. Estaba en San Isidro y ya no está. Claro que sí, se fue corriendo, mi amor. Sí. Sí, porque es dueña de los atletas que corrían, los de esa. Ya, los de esa que corrían, mi amor. Perfecto. Bebé. Y tía, y algo importante que sí, es algo que es un favorcito, ¿no? La Garotinha, una flaca brasileña que salía en el trome. La Garotinha, mi amor. Sí, ella no sale. Ya no está perdida, mi amor. Está desaparecida. No está desaparecida. Está perdida para ti, que no inviertes tus 20 soles mensuales en OnlyFans. Ya está, perfecto. Ahí está, mi amor. Espectacular. Bueno, tía, te agradezco por esa chamba enorme que has hecho. Muchas gracias, bebé. Muchas gracias. Tengo algo más. ¿Qué tienes? Lánzalo ya. Ah, miércoles, eso no, pues. No, discúlpame, no, eso no sé, si salió nomás. Tú me vas a pedir algo, yo sé qué cosa me vas a pedir, dímelo, porque yo lo sé. Quiero un ritual para encontrar cosas. El ritual, este es para todo el público, bebé. Para todo el público, hay esto. Efecto de concentración. Ahí está, ¿ves qué lindo efecto de concentración? Mientras tanto, misterio, música de misterio. Ahí está, qué lindo. Ah, mira, pasó un espectro. Mira, por allá está Germán Monster. Ay, mira, el hombre lobo también ha pasado por ahí. Mira, Drácula pasó volando. Quiero ver todos esos efectos, mi amor. Atención. En noches de luna llena, entra al baño. Siéntate calato encima del water en posición momia Juanita y puja mientras chupas un quión de arroz chaufa. Haz tu deposición, levántate y mira. Identifica la forma del mojón y compáralo con la cuartilla, que puedes descargar. Discúlpame, estoy en mis anteojos. Compara ese mojón con la cartilla que puedes descargar gratis de mi página web www.imbecilimbecilimbecilimbecil.pof. Ahí te indica el lugar donde puede ser que lo busques y lo encuentres. Ahí está, bebé. Nada más por el momento, bebé. Impresionante, tía. Tía, una vibrita, bebé, para cerrar con todo. La vibra para todo el mundo. ¿Qué has comido ayer? ¿Ah? ¿Qué has comido ayer? Ayer he comido, mi amor, unas lentejas con rabanito, mi amor. ¡Mierda! Y huevo frito, mi amor. ¡Ah! Uno sabe, mi amor, qué rico que estaba, mi Entonces, amor. A ver, puja, maruja. Bajo el signo de Caín, Dios Padre todo omnipotente, podéis ir en paz. ¡Ah! Y me voy, Cisa Foods. Se fue la tía. Y nosotros no vamos, pero regresamos a conversar más de cosas perdidas. Bueno, seguimos aquí en Los Malditos Podcasts y hablando de cosas perdidas, gracias a las cosas perdidas hay grandes recompensas. Hay gente que pone un billetazo porque le encuentren a sus michifús,
a su mismo perro, o también USBs, laptops, porque contienen información importante para esta persona. Claro, yo he visto hasta recompensas en miles de dólares por animal. No, yo he visto más billetes, ¿sabes por qué? Por un USB. Un pata, me acuerdo que un pata que perdió un USB, que de repente estaba calato con un, pero no dijo, por favor, y puso 6,000 soles de recompensa por un USB. Uy, qué rico. No, pero esta sí podemos, mira, por ejemplo, es cuestión de buscar, pues, hacer producción. Pues. A ver, ¿qué pasaba? Por ejemplo, carteles, porque ahí piden recompensa, pero no, pero carteles aquí, mira, por ejemplo, Ronnie perdido. Ronnie perdido, se busca. Y ahí está la foto del perro. La foto del perro, mira, la foto del perro no, es un dibujo. Es un dibujo, pero pone perro marrón, macho mediano, pelado con el popón en el cole, pero es igualito. Pero es igual, te dice amarillo. Me dice perro marrón y lo pinta amarillo. Y es amarillo. Claro. Esa foto, por favor, guárdala y se la envías a Joe Puente. Se la vamos a enviar, pues, evidentemente. Evidentemente se la vamos a enviar. ¿No? Por ejemplo, también acá tenemos el hilarante cartel de un vecino que pide ayuda. Para recuperar su robot aspirador. Se le perdió su Rumba. Se quitó la Rumba. Se perdió. Mira, dice acá, pido ayuda. Ayer se salió de mi casa el robot aspirador y no lo encontramos. Por favor, lo he comprado con muchos sacrificios y no es bueno, es de la marca Lidl. Por favor, si alguien lo encuentra, que lo deje en la tienda de la Milagros, en Mariquita Trajilá, que yo no tengo teléfono. Más arriba, en la casa de Antonio el Pato. Le haré un regalito, gracias. O sea, ni siquiera tenía el verídico, tenía un bambarén. Tenía un bambarén nomás, pero es tan flojo que ya no, quiere volver a. Ya no quiere barrer la casa. Escúchame, pero imagínate, ha dejado la puerta abierta para que se vaya el robot aspirador. Exactamente. Yo tengo esa vaina en mi casa, de verdad, sí pediría una recompensa si es que se llevan a mi Rumbita. ¿Y tú pedirías recompensa, por ejemplo, por algún objeto en específico? Por ejemplo, alguna de tus zapatillas. Sí, sin duda. Hay zapatillas por las cuales pediría recompensa de todas maneras. De todas maneras. Pero si se me pierden esas zapatillas, quiere decir o que yo las he dejado en un taxi y que no las estaba usando. O sea, las llevaba, no sé por qué las llevaba en mi mano. O alguien entró a mi casa y se las ha robado. Entonces, ahí qué recompensa voy a pedir, pues, ¿no? Ya, caballero, ya perdí. Ya perdí, pe varón. Tumbes Gonzalo Torres, de repente por un LP. No, la verdad que no. Nunca he pedido. Bueno, si fuera un perro, quizá, yo creo que de ahí va por cierta ahí manera. Va. Pero no, no por objetos, en verdad. Creo que no, salvo que sea algo realmente. Están taladrando. Está bien, le mandamos un saludo, sí, a los que están taladrando afuera. Algo que sea realmente de un valor emocional, pues, ¿no? Algo que me ha regalado mi padre. Pues, oh, ¿no? Escúchame, ¿y algo tipo USB o laptop, de repente tienes algo importante? Pucha, quizá, no sabría decirte, ¿eh? No tengo. Te lo juro que sí, me acuerdo del pata que era acá en Lima, que pedía seis lucas por su USB que se le había caído en un taxi. Toda la sesión, no por de no, pero a veces. No, de repente tenía información importante que no tenía. No, ¿sabes dónde? Sí, es bien importante. Y sí pediría recompensa. Tu tesis. Como las tienes que volver a hacer, pues es una chambaza. O sea, por ejemplo, si ya no la borraste o la tienes en la computadora y no existe ninguna archivo. No la has presentado. Se te pierde la computadora y no has hecho ningún backup ni en la nube ni nada. Puta, si eso sí, si es un. Las tesis a veces demoran un año y más. No, aparte la encuentra alguien y la puede hacer suya. Totalmente. Claro, como ha pasado con algunos presidentes, miembros de partidos políticos, ¿no? Sí, claro. Que sí, se les ha perdido y la han hecho suya otras tesis. Claro, que son bien flojos. Pero bueno, sí, es cierto. Hay cosas que tú tienes, le pones un valor importante y le das una recompensa, premia la honestidad. Por mi anillo, por mi aro de matrimonio, no, este es el tercero. El tercero. Hablando de eso, escúchame, yo me acuerdo, sí. Un día se me perdió, ¿sabes quién se dio cuenta, Gonzalo? Me estaba jalando a Mafre, que queda por acá en. ¿Cómo se llama? Yo me acuerdo, creo Almendaris. Creo que en tu. ¿Cómo se llama? En mi luna de miel lo perdí. En tu luna de miel, güey. En la piscina. Lo perdí en la piscina. Y de ahí lo encontraron en la trituradora. O sea, doblado así como ya. Entonces ya no me servía de nada. Pero el segundo, Gonzalo me estaba jalando y le digo, oye, me tengo que ir al Mafre que está acá en Almendaris. Ya, yo te llevo. Está acá nomás cerca, por sí, La Paz. Sí, 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 claro. Y estábamos, me estaba jalando en tu casa Carcachas. Sí. Y me dices, me acuerdo, oh, huevón, ¿y qué? ¿Ya te divorciaste tú? Y yo,
Que no entiendo el chiste. ¿Cuál comenta? ¿Qué, ah? Que no tienes anillo, pebón. Puta madre, ya se perdió el segundo anillo. Mi segundo aro de matrimonio. ¿Cuál es el chongo de las alianzas o aro de matrimonio? Que cuando te la venden por el precio de dos, porque así salen, pues. Claro. No te dan dos, pero el precio es... Entonces yo tenía que ir a esta joyería y pedir un aro con las indicaciones que era el aro de mi matrimonio. Y cada vez me salía más caro. Este último ya no se me ha perdido. ¿Por qué? Porque yo soy, imagínate... Lo he hecho más apretado. Sí, es como que en el dedo tú eres 7. Le dije, 6.5 de M. Señor, pero le va a generar, no importa. Que se me gangrene el dedo. Que se me gangrene el dedo. Que se me caiga el dedo por pedazos, pero no se vuelve a perder un anillo más. Y no se ha perdido. Está no, aquí. Mira, yo lo que hago, fui a un cirujano y agrandé los nudillos. Del dedo. Entonces, cosa que ya no sale, no pasa. Pues. Ya no pasa. Pues. Mi nudillo lo ha agrandado. Pero esto también eres dedo gordo. Pues ese sí, pero le he puesto como se llama una extensión al nudillo para que no pase. Como un tope. Pero no, ya esto no se ha perdido. Señores, nos vamos a una pausa y regresamos con una radio maldita. Radio Próstata. Las peores desgracias de tu vida. Chévere. Sí, número uno. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de...? Estamos todavía fuera del aire. Tú tranquilo. Entonces, sí. ¿Te acuerdas de la gorda Roxana, la que vendía palta en Canevaro, en Lince? Claro, que vendía palta con el pan coliche. Claro. Claro que sí. El otro día me la he levantado. No, pero si ella está casada con Luis Dunián Dulianto, el famoso delincuente Tatán. ¿Cómo es que? Pero cuidado con eso, no vaya usted salir un poco tasajeado. La concha, se me ha dicho que no digas nada, quédate ahí para todo el patín. Pero la señora tiene una buena conchita. No, hace su concha. ¡Aire! ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Radio Próstata, las peores desgracias de tu vida. Los saluda, siempre gentil, Pelotulio Chacaltana. Y al lado mío, la voz de los comerciales y la hora y el inmemorio, el extraordinario Cherres. ¿Cómo le va, don Pelotulio? Aquí siempre es un honor estar con usted, acompañándolo en estas mañanas friolentas. Bueno, Cherres, la hora no demora. Es la hora pasteurina, 6:66 de la mañana para su sabor frejol panamito. Uy, qué rico, acompañado de un seco. Bueno, no te olvides que somos la radio oficial de Giuseppe Pepe Verdi en la tierra. Giuseppe Pepe Verdi es un ícono de próstata. Tremendo, tremendo, Giuseppe. Heidi. Sánchez Cerro. La revolución industrial. El tranvía Rímac Chorrillos. Radio Próstata. Las peores desgracias de tu vida. ¡Qué buena canción! ¡Qué música! ¡Qué talento! ¡Extraordinario! ¡Para chapar rico! Recuerdo que cuando sonaba esta canción, Albert Einstein, Santa Claus y Chabelo creaban la primera muñeca Chichobelo. Orfeo y su lira ganaban el primer concurso de talentos en la Peña Ferrando. Mientras tanto, la marca más popular para gominas entre las multitudes era Glostora Plus, la misma que usaban Moncherry, Odín y Loki. Y también Moe de los tres chiflados. Yo la uso también en los pelos del sobaco. ¿Cómo le están unos comerciales? Ya llegó a Lima Chocolate Golazo. Chocolate con maní exquisito para grandes y chicos. Busca entre una figurita con los cracks que animarán el próximo mundial. Como Leo Lev Yashin, Angelito La Bruna, Didi, Campolo Alcalde y el Sapo Livingston. Guarde las envolturas y gane bicicletas, pelotas y mucho más. Deposítenlos en las ánforas colocadas en tiendas todos, Tía Monterrey y Multimart. Chocolate Golazo, el chocolate del mundial. ¡Arriba, Perú! ¡Vamos, Barbadillo! El Imperio Mongol. Matinales. Karl Marx. Radio Próstata. La
las peores desgracias de tu vida. Adelante, Cherres. Qué ricas músicas está usted poniendo para el punteo nocturno. No se olviden que muy pronto en Lima, Judy Garland y el elenco del Mago de Oz, El Amplat. Muy pronto en el auditorio, el Radio Victoria. Extraordinario. Bueno, Cherres, llegó el momento de recordar a alguien que partió en nuestro afamado, riquísimo y siempre aplaudido In Memoriam. Por favor. No me digas que es otra vez el señor Augusto Robles. No, así. No se puede matar dos veces. In Memoriam. Lamentamos informar el fallecimiento de Liendres Ortiz. El cachascanista más popular del Coliseo Chacra Ríos, Liendres Ortiz, y su famosa llave diente sucio y su finishing move aliento de fuego. Smith, como lo conocían la gente, falleció de acumulación de carca. Que descanse en paz. Qué pena. Ahí me decían que estaba viviendo en mal. Bueno, momento de retirarnos, ya fue todo Radio Próstata, pero antes de irnos, quiero aprovechar las ondas radiales para pedirte, por favor, si me puedes devolver esos 10. No. ¿Qué cosa? ¿Qué ¿Te acuerdas que te estábamos tomando en la cantina? Oiga usted, don Pelotulio, yo acá, con todo el respeto que me merece usted, yo no le debo absolutamente nada de plata, digo usted, viejo cacanero y mostacero. Yo siempre con respeto, yo no voy a entrar a tu nivel. Me vas a disculpar, Cherres, pero me pagan lo que me des, te dan esos 10 y se acabó. Me voy, me retiro. ¡Cállate, cuncha, tu madre! ¡Ah, ven acá! Ya, huevón de mí. Esperamos que les haya vacilado el programa del día de hoy. Al menos sí me he vacilado un huevo. Estamos en Super Guay, mira, Super Guay. Super Guay. Super Guay. Super Guay. Oye, acá tiene que salir el yape. Tiene que salir el yape. Y el Sprint, Pepe, ¿cuándo? La verdad, Sprint, ya prometo que ya, prometo, de verdad, les voy a decir, algo que esto sale normalmente, no es floro también. Si el próximo capítulo no tenemos Sprint, terminando el capítulo, yo los invito a almorzar a ustedes dos. 917-637. Para que salga el Ya lo dijo, pero eso no me importa un carajo. 917-637-516 es el yape para que te vaciles. Ya. ¿Y el plin? No, el plin no hay. El plin no hay todavía. 917-637-516. Y nos puedes mirar también en YouTube. Suscríbete. Suscríbete, por favor. A ti te estoy hablando. A ti. Acá más arriba es. Acá, ¿no? Ahí es. Hoy acá. Suscríbete, hijo lindo, suscríbete, dale click a la campanita también para que campanita. Bueno, despídete. Tú quiero que te despidas. Despídete. Chao. Ahí nomás. Chao. Macaco de Coco Productions presentó a Gonzalo Torres y Daniel Marquina en Los Malditos Podcast.